Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Soy Aide Atupaña. Es un gusto contar con su compañía en un nuevo programa. Hoy en Somos Mujeres y Hacemos Ciencia nos acompaña Janet Bonilla Andrade, mujer quichua de Cotacachi. Ella es ingeniera agrónoma y actualmente está trabajando en un interesante proyecto que ya nos contará. Bienvenida, Janet. Buen día con todas, buen día. Adelante, por favor. Janet es apasionada por el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías en el campo de la nutrición, sanidad vegetal, con el objetivo de impulsar a las comunidades rurales para una alimentación saludable, un desarrollo sostenible. Nos decía también, y con ella estaremos hablando sobre algunos de los proyectos que está trabajando actualmente. Primero, ¿es posible tener mayor producción pero a menos costo? Esto es lo que está trabajando ella en uno de los proyectos. Y algo también interesante es otra inquietud que tenemos: ¿cómo podemos cultivar en el espacio? Sabemos que estás trabajando en un proyecto que topa esta temática, entonces queremos despejar estas dudas. Bienvenida, Janet. Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Estamos encantados de contar contigo y conocer tu experiencia en este ámbito. Bienvenida. Muy buenos días con todos los que nos están viendo y las chicas que aquí nos están acompañando. Y pues sí, te comento en lo que tú mencionas, producción a bajos costos. Este es un proyecto de tesis en el cual yo me desarrollé en la universidad. Sin embargo, a raíz de este yo estoy siguiendo sacando artículos científicos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Con poner una hormona vegetal que puede ser natural o sintética, que se llama giberelina. Esta giberelina lo que hace al momento de ser aplicada a nuestro cultivo permite incrementar la división celular, y al incrementar la división celular también ayuda a la formación de nuevos órganos. En este caso, las vainas de las plantitas, ¿no?, de nuestras plantas de fréjol, nuestras vainitas, al momento que yo apliqué la giberelina, esta giberelina hizo que se multiplique el número de vainas y obtuve mayor número de vainas por planta. Por lo general se obtienen entre 14 a 15 vainas por planta y yo llegué a tener un aproximado de por planta de hasta 17 vainas por planta. ¿Qué me resultó al final? Que obtuve una mayor producción y por ende, al tener mayor producción, mis costos de producción se abarataron, porque voy a poder vender más, saqué más quintales por hectárea y mi ganancia fue también muy alta, ¿ya? Eso en cuanto a esto de las giberelinas. Pero en cuanto a lo que hablan de el proyecto de exploración espacial, este proyecto es prácticamente cultivar productos andinos, como ustedes ya conocen, ¿no? La quinoa, el amaranto, que son conocidos a nivel nacional y a nivel mundial como superfoods, que es una superfoods. Son alimentos que tienen alto contenido tanto de micronutrientes como macronutrientes. Entonces nosotros diseñamos e hicimos este proyecto con biofísicos, químicos, matemáticos, y nos pusimos a hacer microvegetales de granos andinos para la exploración espacial. ¿Por qué microvegetales? Ellos necesitaban que para la exploración espacial se pueda también obtener cultivos o alimentación fresca, porque ellos cuando van al espacio, los astronautas, siempre comen empaquetados, comida empaquetada, y no les ayuda tanto para su organismo. Entonces, por eso es que NASA lanzó este Deep Food Space Challenge y nosotros concursamos con este proyecto. Qué interesante, interesante lo que nos estás comentando. Y también creo que van surgiendo las dudas, inquietudes en las chicas que hoy nos están acompañando. Te comento, ellas tienen en sus manos un cartel, uh-huh,
y al finalizar este diálogo nos compartirán el aprendizaje de hoy. A través de tu experiencia, ¿qué nos motiva? ¿Qué aprendemos? Y lo sabremos al final de este diálogo. Empecemos más bien, continuemos con lo que nos estabas contando al inicio. La producción de Frejo, mayor producción a menor costo. Quizás para quienes no estamos metidos en estas actividades no conocemos, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué actividades se están desarrollando, digamos, dentro de este proyecto para lograr lo que tú dices, más vainas en una planta, mayor producción, menos costo? Ya, hay tres cosas principales para incrementar esta producción. Primero, las hormonas. Ustedes sí deben conocer qué es una hormona. Todos tenemos hormonas. Las plantas también tienen hormonas. Dentro de este tipo de hormonas tenemos una denominada giberelina. ¿Ya? Esta giberelina se la conoce porque se la puede obtener tanto de nuestra planta como se la puede fabricar de manera sintética. Otro de los puntos es una dosis. ¿Cuál es la dosis exacta que me incremente la producción y que me ayude a obtener un mayor número de granos? Y el otro tema viene a ser la etapa fenológica. ¿Qué es la fenología? Viene a ser, como decir, el ciclo del cultivo, cuando está pequeña, su primera hoja, cuando está empezando a florar. Esa es la fenología. Entonces, ¿en cuál de esas etapas que está nuestro cultivo de Frejol, nosotros vamos a aplicar la giberelina y en qué dosis? Entonces, para obtener este resultado, yo apliqué en la etapa justamente cuando empieza la formación de la vaina y el llenado de la vaina. Apliqué una dosis de 100 ppm, que es una cantidad muy pequeñita de esta hormona vegetal, de la giberelina. Esto me permitió incrementar los rendimientos en Frejol y es así que yo logré que se incremente en la producción y se reduzcan los costos de producción, porque a la final la giberelina la usas en dosis que son demasiado pequeñas. 100 ppm es casi ni un gramito de azúcar empezado. Súper importante, ¿no? Y diríamos que esto, trabajándolo quizás en mayor cantidad en diferentes zonas, tendría mayor provecho, digamos, al menos para los agricultores, me imagino yo, en primera instancia. ¿Quiénes están participando, apoyando o aportando para que este proyecto cumpla su meta en este sitio y pueda replicarse quizás en otros lados? Como te había comentado al inicio, este proyecto ya fue probado a campo, nosotros ya tuvimos los resultados y fue ligado a mi universidad en la que yo estudié, porque por lo general siempre decían, escojan una tesis, yo quería hacer una tesis que beneficie a mi comunidad. ¿Y qué es lo que tenemos más en las comunidades? Por lo general es Frejol y también es maíz. Entonces yo opté por ir por Frejol. ¿Cómo se lo podría replicar? El estudio lo podríamos replicar en diferentes variedades de Frejol, porque ustedes, como conocen, en las comunidades tenemos muchas variedades de Frejol. Y esas variedades de Frejol tienen diferentes características, diferentes etapas fenológicas e incluso diferentes tamaños y número de vainas. Entonces, se lo puede replicar, está disponible en la web, se lo puede replicar. Y ahora aquí tú me dirás, ¿por qué no se lo ha replicado? La cosa a veces es que no leemos las investigaciones que ya existen, que ya están en un repositorio, y muchas veces también es ir y socializar esto con el agricultor, porque él necesita saber cómo él incrementar sus rendimientos y abaratar sus costos. Justo con lo que topas esto último va la siguiente inquietud. Si hubiese esta socialización, mayor apoyo, quizás mayor gestión, ¿cuál sería el aporte, el beneficio que al menos, digamos, desde la agricultura o los agricultores como sociedad tendríamos? Como sociedad y como agricultores te vendría a decir lo principal, reducir la frontera agrícola, que no se sigan expandiendo y que sepan que no necesitan grandes cantidades de terrenos para producir grandes cantidades de alimentos. Entonces, aportaría también al medio ambiente a la vez. Entonces, se busca reducir la frontera agrícola y a la vez también que el agricultor tenga menos gastos en costos de producción, porque ya no aumentaría una hora más en el tractor,
Ian aumentaría 2 personas más para cosechar. También se reduciría el número de granos que necesita por hectárea si se incrementara más. Entonces son los beneficios, y al socializarles a ellos o hacer que este conocimiento científico que realizamos dentro de las universidades vayan a los agricultores, les ayudaría y les facilitaría justamente el reducir sus costos de producción e incrementar su producción sin la necesidad de incrementar su cantidad de terrenos. ¿Cuál es la meta que se han propuesto, los planes futuros o el sueño que se han planteado con este proyecto? Lo que nos hemos planteado nosotros como el proyecto es hacer una segunda fase, ¿no? Una segunda fase investigativa en otro tipo de cultivos. En otro tipo de cultivos que sean similares al fréjol, como en este caso viene a ser alberja, las habas. Todo lo que vaya en todo vaina. Lo que tiene que ver con vainas. Entonces, eso es lo que tenemos como proyectado para futuro. Qué interesante, y creo que surgen varias inquietudes con el trabajo que están realizando, y queremos darle espacio también para que las estudiantes que hoy nos están acompañando también te las hagan saber y tengan esta información de primera mano. Empezamos, el micrófono es también de ustedes. Muy buenas tardes, me llamo Brenda Naranjo, vengo del colegio Amau Tarik Yari, y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo de vida tiene esta hormona? Respondiendo a tu pregunta, pues la hormona vegetal en laboratorio se la produce en laboratorio. Tú haces la dosis y todo el proceso, pero esta hormona no puede tener contacto directo con el sol. Entonces, su vida vendría a ser máximo un día, que tú la puedes tener incluso en un congelador a la hormona. Pero una vez que esta hormona tiene contacto con la planta, puede sobrevivir todo el ciclo de la planta, porque ya forma parte de la planta. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Mijingayi, vengo del colegio Amau Tarik Yari. Mi pregunta es, ¿es posible cultivar en el espacio? Respondiendo a tu segunda pregunta, pues sí, para el humano nada es imposible. Hasta ahorita, antes creíamos que era imposible tener internet, ahora ya es posible. Entonces, con esto te diría que el avance en cuanto a cultivos vegetales en el espacio ya se está dando. De hecho, hay un primer ejemplo del cultivo de ají en el espacio, que ya lo ha hecho la NASA. Entonces, ahorita solamente se está reforzando lo que falta. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos para conocer más a Janet Bonilla. Ya volvemos con Janet Bonilla en Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Aquí estamos con Janet Bonilla en Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Muchísimas gracias por satisfacer algunas de las inquietudes que se han planteado ahora, y también nos motiva a seguir investigando y aprendiendo sobre estos temas. Ahora vamos un poco a conocerte a ti, tu experiencia personal. ¿Quién es Janet Bonilla? Recientemente ganaste un premio Mujeres que Construyen. ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue este proceso para que ahora obtengas este reconocimiento? ¿Quién es Janet Bonilla? Si me preguntas quién es Janet Bonilla, te respondo con 3 palabras simples. Yo, una mujer quichua de Cotacachi. Soy una mujer quichua de Cotacachi que ha tenido que vivir en comunidad, como ustedes saben. Muchas veces nosotros no tenemos acceso a una educación de calidad, o tal vez nuestros padres, por educarnos, nos dejan solos todo el día y no sabemos de ellos hasta que la hora que regresen de su trabajo. Entonces, para poder ganarme este premio, he tenido que pasar distintas cosas, entre ellas no estar con mis padres presentes todo el día. Lo otro es que yo sufría un poquito de bullying en la escuela, precisamente porque si yo no hablaba bien el castellano y hablaba el quichua, entonces nos discriminaban en pocas los niños, ¿no? Sin saber que son niños, pero había ese tipo de cosas.
Pero también en el colegio y universidad sufrí un poco de este bullying que se le conoce como el bullying escolar, en el cual tú por sacar una buena nota o destacar en algo, a muchas personas tal vez no les guste y te empiezan como que hacerte a un lado. He pasado por diversas situaciones, sin embargo, yo creo que todas estas experiencias a mí me han fortalecido como persona y como mujer quichua, que me siento muy orgullosa de lo que soy. Me gusta vestir nuestra vestimenta, que para mí no es un traje típico como muchas veces se lo dice, sino que es mi vestimenta formal, como yo me presento aquí en Ecuador y en el mundo. Soy Janet Bonilla, una mujer quichua. Para este premio, yo estuve dentro de Fundación KISS trabajando en diversos proyectos, como es Warmi STEM y Runa Space. En Warmi STEM estuve colaborando en el proyecto unos cuantos años y meses, en el cual nosotros íbamos a las comunidades rurales y empoderábamos a que más niñas sigan carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y dentro de Runa Space, este grupo es multidisciplinario, en donde están diferentes quichuas de todo el Ecuador, están salasacas, cayambis, y entonces ahí nosotros participamos en el Deep Food Space Challenge de la NASA con este proyecto que les acabé de comentar, y a la vez nosotros hemos realizado proyectos en comunidades rurales en lo que tiene que ver con el cohete espacial y enseñarles de manera más amigable a los niños lo que es la astrofísica, que uno escucha y dice astrofísica y dice, ¿qué es eso? Entonces, nosotros hemos hecho talleres didácticos en este sentido y toda esta trayectoria sumada a un programa en el que me permitieron ingresar, que es Futuros Líderes de Banco Pichincha, en el que estoy actualmente trabajando, entré a una célula agrícola en donde yo hacía los boletines situacionales de diferentes cultivos, tanto de costa como sierra, y también a la vez creamos un producto tecnológico para ponerlo al servicio tanto de grandes agricultores como de los pequeños. Sumada a toda esa trayectoria hizo obvio que yo participé en Wanyun World, que es una... vendría a ser la red mundial de jóvenes líderes a nivel del mundo. Y yo fui a Reino Unido sin manejar al 100% el inglés. El idioma. Y me atreví en un panel principal a dar a conocer al mundo cómo dentro de Ecuador los jóvenes quichuas estamos también haciendo ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y asistieron 2.000 personas que hablaban su idioma principal, era el inglés, y su secundario el inglés, y yo tuve que dar esta ponencia en inglés. Vieron ese potencial o la valentía de que yo también dije, bueno, lo voy a hacer, no tengo mi inglés perfecto, pero lo hice y fui nominada a los Global Awards. ¿Qué tiene que ver estos Global Awards? Es una nominación en la cual ven a mujeres que están impactando a niñas dentro del ámbito social, a que sigan carreras de ciencia, ingeniería, matemática y también lo que tiene que ver con artes. Todo este proceso me llevó a ser galardonada dentro de la categoría Rising Star, Mujeres que Construyen, de Globan, que es un premio internacional que, como yo lo digo, no es un premio mío, es un premio de todos mis compañeros y de todo el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, por lo cual yo siempre he dicho esto, es de nosotros, no mío. Entonces, todo eso es para llegar hasta donde estoy. He tenido que pasar desde la discriminación hasta diferentes obstáculos para llegar a este punto. Con lo que nos comentas es un poco como... yo, por ejemplo, como indígena de un pueblo o de una comunidad, y quizás también las compañeras que hoy nos están acompañando, nos reconocemos un poco en lo que tú nos cuentas. Quizás el proceso es un poco más difícil, pero con esfuerzo, constancia, ahora te tenemos aquí y nos estás comentando todo lo que ha transcurrido para que, por ejemplo, seas acreedora o seas reconocida con este premio.
A pesar de lo que nos decías, discriminación, quizás un poco el separarse de la familia, dejar las actividades personales, pero después de todo eso, ¿cuál podrías decir que es la mayor satisfacción que ahora sientes ya en el lugar de donde estás ahora, quizás con, dando estas ponencias a otras mujeres, a niñas, motivando? ¿Cuál sería la mayor satisfacción que sientes ahora tú? Bueno, pues la mayor satisfacción es que podemos encontrar mujeres indígenas que sean nuestra inspiración. En mi caso fue Belisa Coro. Y para mí sería muy genial que pudiera ser la inspiración de las jóvenes de ahora, que me vean como un referente de que, a pesar de que nosotros no tenemos tantos recursos, tanto dinero, podemos lograr grandes cosas, porque es solamente la constancia lo que nos lleva a hacer grandes cosas, ni siquiera ser inteligentes. No es necesario ser súper inteligente para que tú seas una científica, una doctora, un astronauta, no. Lo que tú necesitas solamente es pasión y disciplina. Eso es lo que te va a llevar al éxito. Y también encontrarte con mentores. Para mi suerte, siempre tuve un profesor, un amigo o un conocido que me dijo, yo veo esto en ti, hazlo. Entonces traten de, yo les diría, traten de juntarse con esas personas que les ayudan a crecer y a sumarse a hacer más cosas. Las personas que les invitan a soñar, pero que también esos sueños se plasmen en proyectos que sean, se vean, sean visibilizados, que se vean eso. Ahora, por ejemplo, a las chicas que hoy nos están acompañando, a quienes están pasando por ese conflicto, dificultad o indecisión, ¿qué carrera elijo? Están en bachillerato y tienen que ya irse por una carrera universitaria. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? No sé si les puedes comentar algunos tips, ideas, qué puntos son importantes al momento de elegir la carrera. Como tú dices, te vas a dedicar tu vida, la mayor parte del tiempo quizás. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, pues para elegir tu carrera, ahí sí tendríamos que tener un experto en orientación vocacional, ¿no? Pero también yo les daría el consejo de que aprendamos a ver qué es lo que, en qué somos buenos. Puede ser que seamos buenos pintando, tal vez buenos en escritura, tal vez nos guste las plantas o tener la curiosidad de las plantas, o tal vez nos guste saber o tener esa curiosidad por la electricidad, o tenemos esa curiosidad por saber qué pasa en el espacio. Entonces es conocer qué me interesa, qué me gusta, y también sería como aconsejarle o pedirle un consejo a alguna persona, Dios, que sea su profesor, decirle, profesor, ¿en qué me ve usted que yo soy hábil en química, física, matemática? ¿Qué cree que yo podría seguir? O sea, preguntarles a nuestros profesores, que ellos siempre van a estar abiertos a respondernos. Uh-huh. Pero a la vez también ser curiosos. Muchas veces todos tenemos un celular. Empecemos a buscar en los celulares qué carreras hay y empezar a leer todas esas carreras que nos... ¿qué nos motivan? ¿Qué nos gusta de esas carreras? Pero a la vez también les diría que no se limiten. No se limiten a que porque yo soy física o porque yo estudié, yo qué sé, sociales, no voy a poder seguir una carrera de ingeniería. No es así. Yo les puedo decir que yo estudié en una carrera de bachiller de sociales, pero soy ingeniera. Entonces, su bachillerato nada tiene que ver con lo que van a elegir a futuro, sino que ustedes tienen que elegir qué les gusta, qué les apasiona, qué les mueve y cómo se ven ustedes de aquí a unos 5 años. Entonces, ese sería mi consejo. Qué importante conocer esta otra fase también o este otro aspecto de tu vida, ¿no? Un poco que si bien hoy te tienen aquí, quizás ya en un espacio laboral o en un proyecto, pero que para llegar a eso tuviste que pasar un proceso, como dijiste, con esfuerzo, con compromiso, dedicación, responsabilidad. No es imposible. Quizás un poco, toma un poco más de tiempo, pero si hay el compromiso, la actitud, digamos, nos estás demostrando que podemos cumplir lo que queremos. Muchísimas gracias, Janet, por permitirnos conocerte y conocer tu experiencia.
también a las chicas, a las estudiantes que hoy nos están acompañando de esta unidad educativa, a Mauta Richari. Ahora también es momento de conocer qué aprendimos hoy. ¿Qué aprendimos hoy a través de Janet, con la historia de Janet? Quizás alguna de ustedes se motiva y dice también quiero incursionar en la agricultura, mejorar esto o el tema de las plantas, como nos decía. ¿Qué aprendimos hoy? Es momento también de conocer esta parte. Janet, ahora te invito a ponernos de pie para conocer qué aprendimos hoy. Es momento de que las compañeras pasen a colocar el cartelito. Adelante, por favor. Ahora te invito, Janet, a conocer qué aprendimos hoy y a las compañeras colocaron el cartelito y veamos qué pusimos. Adelante, por favor. Qué interesante, Janet. Hoy aprendimos disciplina, valentía, líderes o liderazgo, curiosidad, motivación, inteligencia y, por supuesto, la constancia. ¿Con qué palabra te quedas? ¿Por qué? Y de una vez, muchísimas gracias por acompañarnos y tus palabras de despedida. Me quedo con todas las palabras, me gustan, pero la que más me llamó la atención es curiosidad. Soy una persona demasiado curiosa, que me gusta el saber el porqué de las cosas. Y además, soy una persona que siempre está viendo también a través de la curiosidad cómo ayudar a otras personas a hacer grandes cosas. Muchísimas gracias. Estoy segura que con tu experiencia hemos o has motivado más bien a quienes nos están viendo, a quienes nos están acompañando hoy en este programa. Muchísimas gracias por brindarnos estos minutos para conocerte. Pronto volvemos con más de Somos Mujeres y Hacemos Ciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a la unidad educativa, a Mauta Richari, que hoy estaba con nosotros. Hemos estado con Janet Bonilla. Hasta la próxima.